Dafeng es un suburbio de la ciudad china de Shenzhen, situada a 30 kilómetros de Hong Kong, que comprende cientos de galerías de arte y en donde trabajan más de 10.000 pintores que se dedican a realizar copias de cuadros para todo el mundo. Dafeng comprende unos 5 kilómetros cuadrados, con media docena de calles empedradas al estilo europeo, 800 galerías de arte, cafeterías y una fábrica con miles de talleres donde se puede encargar réplicas de Picasso, Van Gogh o cualquier artista conocido. El fundador de esta vía de los pintores fue Xianxian, un empresario que llegó a Dafeng en 1989, buscando un lugar tranquilo donde atender los pedidos de miles de cuadros que hacían comerciales americanas como Walmart. Xuan llegó a finalizar cuadros en una hora y hasta 2019 había realizado unos 12 cuadros diarios durante más de 20 años, lo que hace un total de más de 100.000 cuadros, siendo posiblemente el autor más prolífico de la historia. En Dafeng, artistas elegidos entre los mejores estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de China producen unos 5 millones de lienzos al año, el 70% de todos los que se venden en el planeta, a precios de hasta $35 por cada copia. El negocio en torno al arte de Dafeng genera anualmente 50 millones de dólares. Con artistas que crean en serie o por encargo en una gran cadena de montaje, obras de arte que pudieran resultar insustanciales para los críticos. Gran parte de los pedidos, incluso hasta el 60% de ellos, proceden de Europa y Estados Unidos, con pedidos para restaurantes, hoteles de 5 estrellas, mansiones, oficinas de multinacionales, fiestas e incluso coleccionistas privados. Tan próspera industria ha generado quejas de numerosos creadores. Por ello, recientemente el gobierno chino ha prohibido a las galerías vender copias de artistas vivos y obras de pintores fallecidos hace menos de 70 años. Los cambios en la legislación china y la crisis económica han afectado a Dafeng y muchas galerías han cerrado, pero los artistas y amantes del arte siguen teniéndole como referente, pudiéndose encontrar varias obras de autoría original. Por su ambiente artístico, su particular fama mundial y ser un referente para los amantes del arte, Dafeng es un destino que merece conocerse en China.
gustó el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Tacón, punta. Tacón, punta. Tacón, punta. ¿De verdad crees que puedo ganar? Empiezo a pensar que podría ganar yo. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.